El renovado Alcázar Fútbol Sala se presentaba ante su afición con una excelente cara, ganando a Unocaña de la División de Plata gracias a un único gol de Juanillo, que marcaba en el minuto 16 en un partido en el que la posesión fue para los visitantes, pero donde los locales de Fadrice supieron administrarse, especialmente en defensa y saliendo a la contra, con lo que obtenían ese 1-0, estrenando además colores. Este año parece que jugarán de azul. Menos suerte tuvo el Gimnástico, que en su segundo partido de liga, el primero en casa, perdía con el Piedrabuena nada menos que 0-2. El partido se mostraba demasiado igualado y aunque hasta en dos ocasiones tuvo durante el primer tiempo el gol en sus botas el Gimnástico, lo cierto es que el Piedrabuena supo adelantarse con un gol en el minuto 34 de Rubén. El partido, que acabó siendo muy bronco, vio cómo se mostraban 8 tarjetas amarillas, 3 para el Gimnástico y hasta 5 para los visitantes. Finalmente, en el minuto 85, de penalti, el Piedrabuena lograba el 0-2, también obra de Rubén.